Ya desde un tiempo, desde que empezamos a adoptar un grupo de medidas, de adecuaciones para todos los actores relacionadas con los impuestos en este escenario de enfrentamiento a la COVID, al sector del trabajo por cuenta propia se le hicieron un grupo de ajustes, entre ellos la reducción de las cuotas impositivas. Esto está relacionado también en un programa de reorganización, reordenamiento del trabajo por cuenta propia que así lo prevé. O sea que en este año, ante la situación de la COVID, las afectaciones que han tenido, primero, los aplazamientos de sus obligaciones, las exoneraciones, las bonificaciones por el pronto pago, la bonificación que logramos implementar por el uso de canales digitales, todo eso va reduciendo carga impositiva también, son sacrificios en pos del cumplimiento y para el desarrollo y sostenimiento de estas actividades. Pero hay una adecuación muy importante que tendrá efecto para la próxima campaña, y es que se ha decidido, y así se recoge en la ley del presupuesto que quedó aprobada ayer por nuestro Parlamento, la exoneración del pago anual a través de la declaración jurada, la presentación de la declaración jurada por los ingresos de este año 2020, de todos los trabajadores por cuenta propia que hayan estado suspendidos, que hayan estado imposibilitados de ejercer su actividad por un periodo de 6 meses o más. Y este periodo, que puede ser no solo de 6 meses continuos, puede ser que en correspondencia con las medidas que ha adoptado el país o para un territorio en específico, comenzar a operar y luego haya tenido que suspenderse nuevamente, o sea que fuera ininterrumpido ese cómputo de los 6 meses.